Yo soy técnico en sacar de salvamento. Ya acudí, de ahí salimos para allá y acudí. Lo primero que es tratar de sacar todo el personal vivo y que se encontrara en el área. Pero yo te digo, es un grupo para las escuelas y otro para la sección donde estaban los escombros y eso, que ya había un comando de bomberos ahí y yo me puse a apoyarlos ahí. Es increíble, como si fuera una formación para entrar a la escuela. Pues viernes sobre las 10 de la mañana es el día que normalmente nosotros utilizamos para hacer el plan semanal de la semana que va a comenzar a partir del lunes. Y lo que recuerdo es que estamos ya en las discusiones finales de terminar el plan. Me imagino que la hora fuera muy, muy cerca de las 11 de la mañana. Y lo que nos asustó tremendamente fue el estruendo y la vibración, y al momento se fue la luz. Entonces, la primera reacción, como decía Giovanni, fue asustarnos mucho, mucho temor, porque pensábamos que había sido alguno de los equipos que trabajan con nosotros. Tenemos grúas móviles, grúas torres, estamos estabilizando la fachada de tanto por la calle Zulueta como por la calle Prado de la Quicho Chocolate, y bajamos con mucho temor que hubiera sido un accidente de nosotros. Entonces yo personalmente bajé muy asustado. Pero al momento que íbamos abajo y que una jefe área de nosotros nos dijo que no había sido en la hora de nosotros, increíble, me entró una energía y salimos corriendo atrás de toda la gente que fue enseguida a socorrer. Y llegamos muy rápido al lugar de Saratoga. Yo recuerdo que los primeros muchachos que nos reunimos, entramos a la escuela, todavía estaban bajando los niños. Realmente la mayor parte de los muchachos ya habían bajado ya, pero todavía están bajando niños. Y eso fue muy impactante. Esos niños con esa inocencia, muy asustados. Se veía que había mucha destrucción, ahí en la escuela había sangre, que me imagino que alguien se haya lesionado. Normal, como siempre. Al sentir la explosión, nosotros nos preocupamos porque es una cosa inusual sentir una explosión, y al tenerla tan cerca, porque estremeció. Y nos fijamos por la ventana y vimos el humo. El humo, ¿dónde estaba? En el tercer nivel, frente al Capitolio, fue por el paseo. Y ahí nos quedamos y mirando, y vemos que todo el mundo va corriendo hacia allá y están sacando a los niños de la escuela. Ahí mismo yo les dije, muchachos, vamos, que esto no es normal, hubo algo ido. Y ya cuando empezó a aclarar, ya sí se ven los escombros en la carretera y eso, y ya bajamos. Yo soy técnico en rescate y salvamento, ya acudí, de ahí salimos para allá y acudí. Lo primero que es tratar de sacar todo el personal vivo y que se encontrara en el área. Pero yo te digo, es una experiencia que no, muy desagradable. ¿Y estuvo en la escuela? No, yo no acudí a la escuela, yo fui directo a la sección donde estaba todo el mundo en los escombros. Y ahí sí se desplazaron un grupo para las escuelas y otro para la sección donde estaban los escombros, que ya había un comando de bomberos ahí y yo me puse a apoyarlos ahí. Es increíble, como si fuera una formación para entrar a la escuela, pero muy solemne. Ellos estaban muy asustados, en las caras se veía un silencio. Oía la bulla de las personas alrededor, pero la bulla de niños no se oía. Son cosas que impactan. Dolor. Mucho dolor al ver tantas personas que se encontraban ahí, al ver los cadáveres. Eso me conmovió mucho, me dio demasiado dolor.